Asistimos hoy con verdadero gusto al arranque de nuestro tercer encuentro gastronómico Costa de Marfil, Sazón y Culturas. Es efectivamente la República de Costa de Marfil nuestro país invitado en esta ocasión, una nación africana cuya amplia y profunda riqueza cultural atrae enormemente a propios y extraños, lo que le otorga especial interés a nuestro encuentro. Durante agosto tendremos diversas actividades que reflejan la riqueza cultural y gastronómica de Costa de Marfil y de México. En torno a la comida podremos conocer y reconocer a ambos países en lo que nos une y lo que nos da diversidad. Este tercer encuentro gastronómico del Museo Nacional de las Culturas del Mundo sirve de plataforma para presentar no solo la gastronomía marfileña, sino también su diversidad cultural en su conjunto. En efecto, Costa de Marfil, quien estará presente en el museo durante todo el mes de agosto mediante diversas actividades, dará a conocer su arte, su música, su cultura, su literatura, su cine, sin olvidar, por supuesto, su gastronomía. La participación de destacados especialistas de diversos campos del saber gastronómico, histórico y cultural, tanto de Costa de Marfil como de México, habrán de llenarnos el estómago, la cabeza y el corazón de los mejores ingredientes para enriquecer todos nuestros sentidos. Bienvenidos sean todos ustedes a este tercer encuentro gastronómico Costa de Marfil, Sazón y Culturas.